Bueno, continuamos en esta noche fría de julio y nos vamos a ir a la localidad de Maggiolo a través de una videollamada, porque ayer se llevó a cabo el concurso de asadoras en una jornada donde también hubo música, artesanos, pero lo que nos interesa es las asadoras, que obtuvieron el segundo puesto y nos van a contar si están clasificadas para el Nacional. Hablamos de María Cristina Ramírez, quien es la asadora, y Carolina Viva, quien también me va a contar qué función cumplía, la fogonera, la ayudante. ¿Cómo le va? No sé con quién hablo ahí, ¿con Carolina o con María Cristina? Con las dos. Sí, buenas noches. Carolina le habla. Estamos las dos hoy acá. Bueno, yo soy la fogonera. Mi función es prenderle el fuego y ir ayudándola, ¿no es cierto?, con las brasas y con el fuego y con todo eso. Ajá. Y María Cristina, bueno, cuénteme, sí. La asadora que bueno, obtuvo... yo me tengo que dedicar, digamos, al asado, al costillar. Bueno, es una función, digamos, bastante... No es difícil, pero hay que llevarlo bien, digamos, para que llegar bien al punto que uno quiere y quiere jurar. Claro. Yo ayer lo hice, digamos, en tres partes. Saqué vacío y matambre. Matambre lo hice arrollado, vacío lo hice relleno. Y el costillar con la tapa a la estaca. Lo hicimos ayer. A la estaca. Sí. Es muy común. ¿Cuándo se inició en esto, María Cristina, en hacer asado? Porque decíamos, el asado lo hace el hombre siempre, ¿no? ¿Es mentira esto? Bueno, yo traigo una, digamos, una trayectoria desde muy chica de la familia, digamos, de mis padres y más de mi papá. Siempre andaba atrás de mi papá haciendo los asados. Y bueno, de ahí no... Cuando salió todo esto que se hizo ayer, casualmente fue un año que empezamos nosotros, que fue la primera vez que se hizo la fiesta acá en Maggiolo. Y bueno, de acá con la compañera decidimos hacer un emprendimiento de presentarnos a hacer el asado, digamos, el costillar a la estaca. Y bueno, y de ahí seguimos. Difícil, ¿a qué hora arrancaron? Ayer arrancamos y eran como 8:30, 9. ¿Y lo tuvieron listo? 2:30. 2:30, así que cuatro horas. Sí. ¿Influye el viento para ir poniéndole el fuego? ¿Cómo? Hay secretos, ¿no? Y sí, a veces el fuego, digamos, el viento, cuando se empieza a dar vuelta y uno lo pone para un lado y el viento va para el otro, bueno, es medio difícil. Digamos, se hace difícil para, digamos, terminar de cocinar bien la carne. ¿Qué tal quedó? ¿Bueno? Quedó muy bueno. ¿Qué dijeron los jurados? Que estaba bien, digamos, nosotros presentamos muchas cosas, aparte de esa, el costillar salió bueno. Yo el matambre lo hice arrollado, relleno a las brasas, y el vacío también lo hice... relleno también a las brasas, aparte. ¿Cómo y es esto? Y bueno, salió bien, un poquito el vacío, faltó un poquito, pero estaba bien. Lo hacen, ¿cómo podemos decir aquellos que nos gusta que no estén muy crudos, más seco, más justo? ¿Cómo tiene que salir para que sea exacto? El punto justo. ¿Cuál sería? ¿Tiene que verse coloradito? No tanto, no. No. Tiene que largar ese juguito medio transparente, medio marroncito. Claro. Para chuparse los dedos, ¿no? Claro. ¿Y el matambre lo arrollaron con, se puede saber, con qué ingredientes? Sí, el matambre hizo un matambre arrollado, que le pusimos un queso saborizado de albahaca y verduras salteadas. Las verduras todas cocinadas ahí en la parrilla. Eso debe haber quedado... No, voló. Espectacular.
Qué lindo. Así que les gusta Sector como para hacer un emprendimiento y continuar en esta tarea ya profesionalmente. Y estaría también bueno, ¿no es cierto? Por ahí hacemos algunas cositas acá en ventas en el pueblo también. Porque es importante, ¿no? Gente como ustedes que es lo artesanal, que lo hacen tan bien y que puedan tener una salida laboral con esto, ¿no? Digo Sí, yo, me parece. no, sí, cada tanto los fines de semana hacemos empanadas, hacemos pollo arrollado, esas cosas también para vender acá en el pueblo. Ah, muy bien. Y nos Ustedes han llamado obtuvieron también ese. para atender algunos eventos. Ah, muy bien. Ustedes obtuvieron el segundo puesto. El segundo puesto. El Sí, primer sí. puesto lo obtuvo gente de Cabalango. De Cabalango, Córdoba, sí. ¿Y qué diferencia hubo? ¿Ellos hacieron otra cosa, esas chicas, o lo No, mismo? no, hicieron también el costillar, lo hicieron a la parrilla ellas. Ah, la parrilla. A la parrilla. Ellas no lo separaron en tres partes, lo hicieron todo entero. La verdad que si le digo en qué punto estaba y eso no sé porque es como que cada cual está en su lugar Claro. en su puesto y no estamos mirando lo que estaban haciendo los demás. Estaban concentradísimas. Sí, porque uno es como que el jurado va pasando, ¿no es cierto? Por cada stand. Hay que estar atento para ir sacando el costillar de la parrilla, digamos, de la estaca. ¿Y le va dando indicaciones el jurado o no se mete o no participa hasta el último? El jurado sí se va dando vueltitas, nos va dando consejos a todos, nos va diciendo si falta, tenemos que agregarle más brasas, si no, que o ponerle, o fíjense, tengan cuidado. Siempre, las jurados, la verdad que son una maravilla, siempre como nos explican todo, Ahí los vemos consejos que dan, por supuesto. un video que nos mandaron gracias a la gente a Soledad, aquí de Alejo Ledesma. Creo que Sí. son ustedes ahí, estaban de azul ustedes. No, No. no, este debe ser el ganador, la gente ganadora. Sí, ¿No? las de azules eran las ganadoras, Ah, ahí sí, están. las señoras. Estamos viendo el video cuando, claro, el costillar entero y prueban un poquito de cada cosa, ¿no? El jurado. Sí, Sí, el para ver el jurado prueba. sabor, para saber el sabor que quedó. Claro, qué bueno. Qué lindo, qué lindo. Una experiencia debe haber sido para ustedes muy linda, ¿no? No, sí, Sí, maravilloso. cada lugar es que vamos, aparte uno va aprendiendo Claro. distintas cosas, distintas técnicas, es muy lindo participar en esto. ¿Cómo estuvo la jornada? La jornada en sí, de la segunda edición del concurso de asadoras. Ustedes son ahí de Maggiolo, ¿no? Sí, somos de ¿Cómo lo Maggiolo. vivieron? No, lo vivimos muy lindo. Digamos, esta vez fuimos menos participantes, pero muy lindo, muy lindo. Estuvo muy lindo. Hacía mucho frío Era para el también. hospital, el beneficio era para el hospital de acá del pueblo. Así que, pero estuvo muy lindo el día, nos hizo. Primero a la mañana bastante fresco, pero después a la tarde se puso muy lindo. Una pregunta antes para ir a otros temas. La carne, ¿quién se hace cargo de la carne? ¿Quién paga la carne? El hospital, bueno, era beneficio de ellos, así que ellos han hecho Ah. buscar a alguien, ¿no es cierto?, que les vendiera, el proveedor que les vendiera la carne. Claro. ¿Y se vendió todo? ¿La gente compró? Sí, no, gracias a Dios se vendió todo, lo que fue tanto carne como torta, todas las cosas que hicieron, el hospital se vendió todo. Sí, ahí vemos qué lindas las imágenes de cuando lo hacen probar, ¿no? Sí. Ustedes que forman parte de esto, de ser solidarios, de colaborar con el hospital, participan siempre. Había gente de otros lugares también, porque a gente de Alejo Ledesma fue, por ejemplo. Había gente de todos lados, gente de todos lados, había mucha gente, dentro de todo, de afuera había mucha gente de afuera. Qué bueno. Estuvo Andrea Rubí conduciendo y la 440. Sí, también estuvieron ellas ahí, así que muy lindo estuvo. ¿A qué hora actuó la 440, más o menos?
y más o menos tipo 4 o 5 de la tarde, más o menos. Ya se estaba poniendo fresco. Sí, ya se estaba poniendo fresco. Pero la gente estuvo igual y bailó igual también ahí. Y bailó. Sí. Bueno, Carolina, ¿ustedes están clasificadas al Nacional? Ahora sí, estamos clasificadas para ir al Nacional en diciembre a Sikeman, Córdoba. ¿Van a ir? Sí, por supuesto. Ya estuvimos clasificadas el año pasado, también fuimos. No pudimos ganar, pero bueno, igual de todos modos estuvimos contentas porque la ganadora nacional fue acá de Santa Fe, de Venado Tuerto, así que contentas porque el premio quedó en Santa Fe, digamos. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Felicitarlas. Sí. La concurrencia estuvo acorde también a lo que ustedes esperaban. No hubo tantas participantes, dicen. No, no, no hubo tantas, pero bueno, la verdad que fue un lindo nivel, estuvo bastante parejo. Nosotros, bueno, a lo mejor lo que estamos acostumbradas es que presentamos no solamente lo de costillar, que como dijo mi compañera, el matambre arrollado y el vacío relleno, sino presentamos otras comidas ahí, ¿no es cierto? Ahí adentro en el, para demostrarle al jurado. Muy bien, esperemos que le haya quedado una buena recaudación al hospital, que es lo más importante, ¿no? No, sí, calculo que sí, calculo que sí, por si se vendió todo, calculo que sí. Bueno, agradecerle a Jorgelina que nos pasó sus contactos. Ah, bueno. Sí, gracias, ella siempre está así también apoyándonos, igual que la comuna acá de Maggiore nos apoya mucho, y gracias al señor intendente Juan Fetter, que él nos lleva donde podemos ir a participar, vamos, y gracias a la comuna podemos viajar y todo eso. Sí, si no, hoy en día creo que viajar se nos sería muy difícil porque no tenemos una movilidad y bueno, la comuna es la que nos lleva a todos lados. Claro, es importante eso, la colaboración. Ahí vemos en imagen, yo no lo he Sí. comido nunca, no sé si lo hicieron ustedes o quién, pero de un peludo Sí. relleno, no sé cómo está. Veo A la mucho ajo vinagreta. ahí. Un peludo a la vinagreta. ¿Lo hicieron Acá lo hizo mi ustedes? compañera, un Ah, ¿lo hicieron peluda, ustedes? hicimos rana también, Rana, sí, qué rico, la rana. marinada, y hicimos huevos de ternero asado Oh, también. bueno, una gran variedad. Sí, se presentó bastante variedad. Y acá mi ¿Qué? compañera hizo también Un pan árabe relleno con verdura y quesos de albahaca y una provoleta rellena. Qué bueno, ¿qué tal es el peludo relleno así como es a la vinagreta? Es riquísimo. No quedó nada. No quedó La nada. gente en eso también se entusiasmó mucho en comer eso que, digamos, se come, digamos, hay gente que lo come poco, pero bueno, uno que está acostumbrado acá en el pueblo, cuando agarramos alguno, lo comemos. Así que queda el caparazón, ahí se rellena y se va sacando de ahí Claro. dentro. Sí. Ah, veo mucho ajo también, ¿eh? Sí, por eso. No, no. Bueno, qué lindo, qué lindo. Y cuánta variedad de comidas que han hecho. Realmente felicitarlas. Es muy lindo este emprendimiento, esto que se ha instalado ya en Maggiolo y quizás sea algo tradicional para los próximos años, ¿no? Sí, venimos compitiendo bastante, así que la verdad que bueno, esta fue la octava vez y por ser la octava vez, vamos, vendría a ser 6 veces ganando, porque Oh, bueno, hasta bueno. ayer era 5 veces que íbamos ganando, ayer fue la sexta, el año pasado cuando sacamos una mención especial acá en Maggiolo, después competimos en Venado Tuerto que sacamos primer premio. Que habían 80 estacas, pero había un nivel separado por parte de mujeres, pero salimos primeras. Después fuimos a competir a los Quilquinchos, que sacamos tercer premio, un lechón a la estaca, tercer premio. Fuimos a ¿cómo era el otro? De la torta asada. La de la torta asada, bueno, sacamos primer premio, el mejor sabor. Y después fuimos a Pueblo Ester, que sacamos una mención especial, y bueno, ya acá el segundo premio. Así que Qué 6 veces bueno. hemos ganado. Qué bueno, qué En bueno, qué 8 veces bueno. que nos Vimos las presentamos. ranas también ahí. ¿Qué tal las ranas? Sí. Hace Unas ranas años. machadas y fritas también. Esa la hicimos nosotros también. ¿Saltan o no?
No, está la técnica para que no salten. Ajá. Oh, parecen, la pinta se ve muy bien ahí. Sí, todo eso se lo devoró la gente y le encantó. ¿Se lleva algún condimento o la rana o es frita y sal nada más? No, uno le pone condimento, yo le puse ajo, le puse pimienta, sal, un poquito de ají, le pusimos un poquito de todo. Y se lo devoraron, no quedó nada. Sí. Bueno. Eso y el peludo y los huevitos de ternero asado, eso se lo devoraron todo. Qué bárbaro, qué lindo, qué lindo. Bueno, yo felicitarlas porque realmente es algo que a veces no hacemos muchas notas con damas que hacen, que hagan asados y que concursen y que ganen. Así que felicitaciones, continúen en este camino, vayan al Nacional, traigan buenas noticias para acá, para nuestra región, nuestro alcance de la televisión y estaremos en contacto. Cuando quieran venir a hacernos algo acá en vivo, nos No hay traen un ningún peludo, problema, ¿eh? allá estaremos alguna vez. Bueno. Y un millón de gracias por hacerle una nota. Y bueno, gracias por todo. No, no, felicitarlas y espero que logren, no sé si lo tienen como objetivo, recién mencionaron que hacen eventos, que puedan convertirse en algo importante en este rubro, ¿no? De la comida. Así que esperemos que pronto se escuche hablar de Caro y Marita como que hacen eventos en toda la zona. Como las magiolenses. ¿Eh? Así Bueno, es. un millón de gracias. No, no, Gracias. muchas gracias. Gracias y muchas felicitaciones. Gracias. Gracias. Carolina Viva y María Cristina Ramírez, segundo puesto en el concurso de asadoras en el día de ayer. En Maggiolo. Qué lindo, Pedro. Yo no hubiera ido a esos platos, pero sí al costillar, me hubiera ido volando, ¿no? Al costillar y al matambre arrollado. Qué lindo, qué lindo. No, pero hace mal ver esas imágenes a esta hora. Sí. Le hace mal el estómago porque uno se imagina y no los tiene. Yo cuando Ahora. cortaban ahí las ganadoras, le hacían cortar el jurado, el humito que salía. Mami. Qué cosa rica, ¿no? Bueno, No, así que. y ranas también. Me encantaría probarlas y el poquito de peludo también. Me he comido cuando era chico y es ¿Le riquísimo. gusta el Pero ajo a usted? el ajo no es que no me guste, me cae mal. No es que Claro. no me guste. Vi que tenía bastante ahí. Sí. Bueno, Es muy bueno para la salud el ajo. es la vinagreta. Claro. La vinagreta es con ajo. Pero bueno. Y bueno, las ranas son riquísimas, son muy ricas. Así que tienen una secreto para que no salten, porque Sí, si no saltan las ranas. yo lo sé. Ah, lo Lo sabe. sé porque las he cazado cuando eras chico y las cocinábamos No, también. no, confundido con un sapo alguna vez, ¿no? No, son ¿No? muy, muy diferentes. Ah, bueno. No digo totalmente, pero muy diferentes. Bueno. Es más, agarrábamos con la mano las ranas sin ningún problema y nunca agarré un sapo con la mano. Muy bien. Porque te da cosa. Por eso son tan diferentes. Y las ranas sí, se les corta los nervios sería de la columna para que no salten. No salen. Ese es el secreto. O se les pone un escarbadiente también en la. Sería, no sé si se llama columna la de la rana, pero en esa zona, ¿no? Para tener una idea. Muy bien. Que Qué era lindo, campero, así cuando era que. chico era campero. Sí. Me dijeron que la 440 la rompió, así que. No tengo dudas. Felicitaciones a los chicos también. Hubo algún varón también ahí, mire, cocinando, asando. Sí. No sé quiénes son estos señores, Y de eso dónde debe ser son. por si faltaba Claro, comida, para ¿no? reforzar el, mire. Mami. Qué bárbaro. 4 horas le llevó el costillar a Y la sí. estaca. Sí, porque si no se arrebata bata bata. Bueno. Acá. Gracias, Soledad, y bueno, y muchas gracias a la gente y a Jorgelina que me pasó los contactos y a lo mejor dice, nos va a venir a hablar del balance después, Claro. algún día. Y hubo gente de Arias, chicas de Arias también, Luis. Mire. Sí. Están auspiciadas por la Muni también, por lo que Aria. vemos allí. Sí. Ese está un poquito más, la carne la veo un poquito más ¿Veo? Como yo le dije yo, más a punto. Eso se llama a punto. coloradita. Sí. No me gusta. A mí No, prefiero un poquito más cocida. no. ¿Sí? Yo, para mí tiene que estar más tirando marroncito. Sí, Pero un sí. poquitito coloradito es Pero riquísimo también, ¿eh? yo veía. Apenas, un hilito. Yo veía los chefs, esto de cuando hacían MasterChef. No, comen crudo. Las que sacan cruda la Sí, carne. sí, sí.
Y dice que así es. Bueno, no sé. No, así es. Que se la comen al, a ellos. Al que le gusta. Que sí. Se la comen ellos. Es, sí. Bueno. No, no, hay gente que le gusta comerla no, con sí, sangre. Sí. Así. Seca tampoco, pero... Como van a recortar esto que estamos hablando y nos vamos. No, no, yo no, no me gusta tan, tan crudo. No, no. No. Bueno. Un hilito un, así, un hilito... Con una de esta, ¿eh? San Felicien, Malbec, bueno. Ya es mucho ya. No, sería ideal. 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 Hoy, bueno, ¿qué día fue ayer? Ayer fue 7 de julio, domingo. 7 de julio, mire. 7 de julio, 7 copas. ¿Qué dice? Las 7 Libertadores de Independiente. Independiente. 7 de julio. 7 de julio. Bueno, ahí está. El amigo Eduardo, póngase contento, goce, hincha Independiente. Está muy bien, está muy bien. Y hablando de fútbol, tercer partido en la Liga de Canal. Hay tercer partido, Luis, exactamente. Sí, ganó señor. Ross. Ganó Ross. 1-0, como había ganado el canalense. ¿Cuántas veces ha pasado, no? Sí, se ve que cuando un equipo tiene que definir un campeonato, le cuesta, ¿no? Le pesa el resultado, quizás. Yo voy a poner ejemplos vividos. Las finales con Sarmiento... Ganaba a los Andes de local y de visitante y perdía de local. Los dos años consecutivos pasó lo mismo. Bueno, 3-0, 3-1, 3-0, 3-1. Querrá decir que la presión del público local hace que los jugadores jueguen diferente. Los Andes 2004 ganó en Canals, perdió en Ledesma. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Que y se festejó perdió, antes. Después perdió. Mm. Resultó al revés en la final del año pasado entre Sarmiento y el Arias. Sarmiento ganó bien acá en Ledesma y fue allá y ganó bien el Arias en Arias. Ese no. Ganaron de local. Ese no coincidió. Pero raros ejemplos así de triunfos visitantes, ¿no? Bueno, fue un lleno total en la cancha de Canalense, Luis. Cuénteme, Pedro, cuénteme. No, le cuento que fue un lleno total, una fiesta espectacular del fútbol. Puede ser. Muy buen recibimiento, salvo algunas bombas de estruendo en la calle del lado oeste, del lado visitante. Pero nada más que eso. El recibimiento fue fenomenal para las dos parcialidades. ¿Puede ser 1.400 y 900? Algo así, sí, sí, pero yo creo que había alrededor de 3.000 personas en la cancha. Bueno, ahí serían 2.400 más o menos, sí. Sí, cerca de 3.000 había, sí, sí. Porque, no sé, yo no se podía ver el partido. Tengo una imagen, bueno, a ver si la puedo pasar para el bloque que viene. Había como 5 personas, una atrás de la otra, el que ve pegado al alambre, y como 4 o 5 para atrás. Ahora, dígame una cosa. ¿Se le escapó a Canalense? No. Se le escapó por ser local, pero no, fue un partido muy muy parejo y jugó muy bien Jorge Ross. Va a ser parejo. Tuvo una oportunidad Canalense en el segundo tiempo, una clarita, pero también tuvo las suyas Jorge Ross. Fue muy parejo y yo creo que fue superior. Lo jugó muy inteligente el partido Jorge Ross, muy buen planteo Roberto Zárate, muy bien la defensa de Jorge Ross. Y después, bueno, el número 10, Barbero Barbero, creo, sí. De Jorge Ross, muy bien. Dueño del equipo y del partido. Bueno, 1-0. ¿En qué momento se convirtió el gol? A ver. ¿Primero o segundo tiempo? Segundo tiempo. Comienzo del segundo tiempo, más o menos. Bueno, muy bien. Tercer partido, si no me equivoco, entonces. Sí. Tercer partido en la cancha de Libertad. En la cancha de Libertad. Está definido. Muy bien. Hay espacio, hay lugar, hay todo. Sí, se saluda a la gente del periodismo que estaba, Luis María Marconi, Daniel Gianico, Daniel Barrio Nuevo. ¿Martín estaba? Martín Fredes, sí, estaba, pero del otro lado. Ah, después peligro. Estaba el amigo Luis María Marconi, el amigo Marcelito Castro. Bueno, casi todos estaban. Les mandamos un saludo muy grande. También ¿cómo estaba me el amigo Juan ¿cómo José me Stadelman. Del fútbol, ¿no? ¿Del fútbol o del periodismo deportivo? Sí, me alejé de todo. Pero lindo espectáculo, ¿eh? Lindo espectáculo. Por momentos trabado, no fue para nada desleal el partido. Bien el árbitro, en algunas dejó seguir de AFA, un ¿no? poquito. Sí, Echenique, gran árbitro. Pero bueno, yo no le vi mucha diferencia con los que vienen, con los que son buenos de acá, ¿eh? Sí, sí. Un ejemplo, no le vi diferencia como, por ejemplo, Mariano Peñaflor, para nada. Bien, bien. Yo veo normal. La Copa América, cómo se pegan. Normal. No, pero no se pegaron, ¿eh? Hubo alguna patadita, una de cada lado fue que... Pero no, bien las amarillas, no hubo... Para rojas no hubo, así que, bueno, bien. Lindo gol el de... Se lo vamos a pedir a Martín para pasar. El de Canalense. El de Jorge Ross, perdón. Lindo, una contra y le pegó por arriba. El número 7 de Jorge Ross. Tipo el 9 de Venezuela.
Sí, un estilo el gol de Di María en la final de la Copa América pasada. Un estilo así. Bueno. Con Fernando Pena estuve charlando un rato también. Estaba ahí. Así que, tercer partido. Bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Y Sarmiento del Pueblo Italiano, campeón de cuarta división? Campeón de cuarta división. Si no me equivoco, terminó ganando 4-0. Felicitaciones a la gente de el sur, de Sarmiento del Pueblo Italiano. A veces se definía ahí, no había tercer partido. Campeón de cuarta división. Sí, que viene haciendo unas campañas muy buenas. Muy buenas. Así que, bueno, Pedro, 20-08. Qué lija que tengo después de ver las imágenes esas. Qué lija que tengo. Sí. ¿Cuántas hay? ¿Por qué se dice qué lija cuando uno tiene hambre, no? ¿Qué lija? ¿Nunca ¿cuántas? Escuchó? No, ahora hay que decir cuántas lijas. No, pero podría decir, primero dime qué lija, pero cuántas. ¿Cuántas lijas? ¿Qué lijas, no? ¿Cuántas hay? Hay más de 10 y menos de 100. Pero son finitas, ¿eh? Bueno. El premio está muy bueno. Amigo Ricardo Recia. Exactamente, Taller del Chapi Pintura de Ricardo Recia, teléfono 3468-408331, trabajo con todas las compañías de seguros, experiencia y responsabilidad con más de 40 años en el rubro, en Irigoyen, Entre Ríos, en Alejo Ledesma. Sí, pero ahí ya lo ha lijado y lo está pintando, ¿no? Y queda así, ¿no? No sé, mirá. Primero lo enmaselló, primero lo acomodo, después lo enmaselló, es como el cuento de los dedos de la mano, ¿no? Pícaro gordito se lo comió. Pícaro Ricardito se lo pintó. Sí. Curso presencial de manipulación de alimentos. Inicio el 24 de julio, final 6 de noviembre. Miércoles cada 15 días en la sexta estación del ferrocarril. Desde las 14 a las 15. Si estás interesado en el curso, todavía estás a tiempo de inscribirte. Municipalidad de Alejo Ledesma. Muy bien. Muy bien. Bueno. Señor productor, Senasa. Recordar para el... esto es de la Sociedad Anónima Unión Ganaderos de Canal. Pero, muy bien, sí, ¿no? Sí, sí. Señor productor, recordar para el ingreso de animales al establecimiento Remate Feria, colocación correcta de caravana, tarjeta y o botón, sus correspondientes marcas y señales, documento de tránsito electrónico con datos completos del transportista, las categorías de los animales que figuren en el documento de tránsito electrónico deben coincidir con los cargados. Sociedad Anónima Unión Ganaderos de Canal, que tiene el próximo remate el jueves 11 de julio, Hacienda Gorda Invernada, a partir de las 11, en el predio de Feria Viamonte. Sí, señor. Tenemos novedades que vienen de Arias, Luis, con Mariana Guinotti y asociados. Sí, Mariana alquila en Arias una casa con galpón sobre avenida de acceso a la localidad. Mirá. Sí, ahí se ve el galpón, ¿eh? La gente que está interesada, que tiene que guardar cosas o algo por el estilo. Bueno, 3, para un buen depósito de un negocio, ¿no? 3468-511021. Y además... vende en área 10.000 metros cuadrados sobre ruta 8, zona industrial. 10.000 metros cuadrados, un terreno. Sí. Bueno, ahí está. 511021, nuestro teléfono. Y se vende en área, es una casa de excelente ubicación y estado de conservación, cocina y baño modernos, más departamento en desuso. Comunicate con... allá vemos la flechita. Sí, señor. Comunicate con Mariana Guinot y asociados. Allá vemos el... es grande porque vemos el cartelito. Más departamento, claro. Claro. En ahí. Desuso. Muy bien. Muy bien, comuníquese con Mariana Guinot y asociados. Soria Automotores, nuevo Polo Track 0KM. Luciano, te comunicás con Luciano al 3468-6140-63 y te vende este nuevo Polo Track, 0 kilómetros. En Soria Automotores. Y usado de selección, la Surán X-Line 1.6 2011. Te comunicás con Luciano también y vendemos la Rampage. RT 1500, todo automático. Luciano, la vendes 3468-6140-63 a través de Soria Automotores. Consulta a estos números. Llegate a la agencia aquí en Alejo Ledesma o Alejandro Montemaíz. O Montemaíz. Colonia Los Patos, creo que la otra, ¿no? O sí, por allá también. Sí, sí. En la sierra. Se está por ir de vacaciones y necesita un buen calzado.
llegate a Olimpo Deportes. ¿Cómo anda, Tato? Bien. Te acompaña en el camino del deporte, Olimpo. Mire, mire, mire. Abrigadita, cómoda, para pisar bien. Lo conseguís en Olimpo. Si quiere ir a correr, a jugar al pádel, estas para correr, para caminar, para tenis, pádel, y las camperas Salomon, muy lindas. Los chalecos, mire, con todos los detalles, los canelón o canelón. Muy bien, algún matelaseado también, qué lindo color. En Olimpo. La esquina del deporte de Alejo Ledé. Vestite, no solo deportivamente, sino, verá, para vestir. Una chalina, una bufandita. La verdad que ahora me vendría bien, ¿eh? Sí. Me vendría bien una, Tato. Camiseta argentina. ¿Quieres que venga conmigo, Tato? Vamos a romper la Messi mañana. A la camiseta no, a la pelota. No, a la pelota, mañana. El Divo con todo. En Olimpo. Bueno, ¿cuántas lijas hay? Ahí está el premio del amigo Ricardo Recia. Trapiche Reserva. Taller de chapa y pintura, te auspicia. Después vamos a poner las lijas ahí abajo, junto con el premio. Bueno. Pero bueno, no se la pasen porque lo van a arruinar a la copa. Bueno. Bueno, ¿cuántas lijas hay ahí? Al lado de... Hay unas cuantas, ¿eh? Del escabeche de Pavita, ¿es? Sí, ahí nos tenés que decir el resultado de la Argentina y Canadá mañana. Sí, sí, sí. Ya creo que ahí la gente está contestando bastante, así que vamos ya a ir a ver. Ya vamos a jugar a 7 y medio también. En un ratito. ¿Va a jugar a 7 y medio? Sí, sí, tenemos que clasificar. Tenemos el premio de Cristina, ¿eh? Y lo vamos a tener mañana aquí, si no, sí, si está todo bien. 7 y medio, hoy, ahora es la caja de bombones. Ah, el de Cristina será la semana que viene, claro, el premio de Cristina. Claro, bueno. Tranquilo. Tenemos que clasificar 10 o 15, según cómo llamen y cómo ganen, ¿no? De ahora el miércoles. Bueno, muchas gracias por las entradas. Estuvo genial el teatro y los chicos disfrutaron a cachimbo. Qué grande, cachimbo. Nos matamos de risa con la obra, jaja, Animir. Argentina gana 2-0, Ani, bueno. Me alegro mucho que les muchas gracias. Hayan disfrutado, ¿no? Argentina gana 2-0, dice Elsa Artelino. Hola, buenas noches, gana Argentina 2-0, Mari Spileski. ¿Cuánto 2-0? Todo optimismo. Hola, Luis Pérez Santino Guzmán, gana Argentina 3-0. Acá le mando un video de el Adón de esta mañana. El Adón. ¿Cómo anda el Adón? A ver, espere, Luis, que va usted, ¿eh? Sí. Vamos a ver si lo podemos abrir para verlo, porque después del amigo Guzmán... Sí, se enoja. No, mire, Guzmán, no está disponible este momento el contenido. ¿Qué nos ha mandado usted? Algo a ver que si no lo puede, mire, no le miento, mire, no le miento. Nos está cachando. Ir al feed. No se puede abrir, no está disponible en este momento. Mándelo de nuevo si puede, y si no, no. Argentina gana 1-0, dice Cristina. Hola, para mí Argentina gana 2-1, Marcela Palma, 3-0, José Mancilla. Pedro gana Argentina 1-0, hay 45 lijas. ¿Quién es? Empezamos con las lijas. El amigo Cachín, 45, arrancó Cachín, vamos, acompáñenlo a Cachín. A ver qué dice el amigo Tito, con las tortas fritas. Hola Luis, Pedro y Santino. Soy Tito Bazán, quisiera decirle al Jardín de Infantes de Atrás de la Vía que el agradecido soy yo por haberse acordado de mí y buscarme para... la colaboración de las tortas fritas. Muy agradecido estoy por las maestras, las mamás que fueron a colaborar todas. Y agradecido también por el regalito que me trajeron. Yo fui sin interés de nada. Con muchas ganas y muy, muy contento de haber colaborado. Bueno, era para eso. Gracias a todos y que sigan bien. Un lindo reconocimiento para ti, Tito. Que lo vayan a buscar a lo que él sabe hacer es lindo, ¿no? Muchas gracias, Tito, por mandar el mensaje muy bueno. Tenemos otro audio, Santino, aquí. A ver. Hola, Pedro. ¿Qué tal, Luis Horacio? Ahí hay 15 papel de lija. Bueno, que anda mal de la garganta. ¿Cuánto dijo? 15. Hay veces que tengo la garganta con papel de lija. Sí. Estoy semblanteando. A ver.
¿Estará el gol acá? El domingo en Canche Canense, el partido de Argentina gana 2 a 1. Ah, el recibimiento será, ¿no? ¿O no? A ver. Ah, el recibimiento. Fue impresionante el recibimiento. Vamos a adelantarlo un poquito. Mucha gente, ¿eh? Muchísimo. ¿Sabe lo que me gustó, Luis? No sé si más que el partido, pero ¿cómo tocaba la banda que estaba en la hinchada de Canalense? Era espectacular lo que tocaba, ¿eh? Esos vientos, todos temas conocidos, impecable, ¿eh? Impecable. Hicieron temas de los Decadentes, de los Cadillacs, profesionales. Yo, para mí, había algún músico de alguna banda conocida. Tapaba todo el humo, pero fue espectacular. Espectacular, qué recibimiento, lindo, qué lindo el fútbol, impresionante, ¿no? Y del otro lado también, muchísima qué gente, lindo el fútbol, qué lindo. Mil personas casi de visitantes solamente, cerca de 2000 de local, no podía fallar, ¿no? No, la banda fue y tocó toda la tarde, todo el partido. Qué bueno, qué bueno. Bueno, hola, buenas noches, Argentina gana 2 a 0, soy Marta de Arias. Buenas noches, gana Argentina 2 a 0, Lili, hay 37 lijas, dice Lili. A ver, Santino. Pero no lo estoy mirando, por eso lo escribí ahora. ¿Qué pasó? Porque ellos me cambian la tele, así que los miro un rato y después ya no los puedo mirar más. No, deje que le cambien de control, no, el control remoto, no permita. ¿Quién es? Marivita, creo que es. Estoy tan agradecido de haber vivido mi infancia antes de que la tecnología invadiera nuestras vidas. Hoy, acá. Argentina gana 2 a 0, Tito Sánchez. Tito Sánchez, el ciclista. Ex jugador. Buenas noches, Luis, Pedro, Santino. Hay 50 lijas. Soy Liliana de Guatimosín. Pasale un tema de Banda 21. Banda 21. ¿Cuánto hace que no escucho Banda 21? Con Lucho. ¿Y cómo se llama el otro? ¿El pibe ahora nuevo? Ah, no, nuevo, pero el Tiki, ¿no? ¿Cómo era? Bueno, no. Hace rato que no escucho nada. No me acuerdo el sobrenombre del chico que canta con Lucho. El Tiki, algo así. Piki. ¿Santino no sabe? No sé. No, Santino no. No, le gusta Banda 21, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, me gusta, pero no lo conozco. Que vino acá a Ledesma. A mí me gustó. Penúltima. La vez que más me gustó Banda 21 es cuando estaba con Utiel, con el cubano. Claro, el mejor momento. Ese fue el mejor momento de Banda 21. Para mí. Pero sigue tocando. Sí. La banda sigue tocando. Sí. Como la canción. Hijo de los auténticos decadentes. Y la banda sigue con Cacho Castaña. Con Cacho Castaña, exactamente. La banda siguió, Cacho lamentablemente. Bueno. Tenemos novedades, Luis, de Carlos Mabruque, materiales para la construcción. Sí, se viene con todo, ¿eh? Carlos Mabruque, materiales para la construcción. Visitanos y gestionamos el préstamo juntos. Préstamos personales. Estamos adheridos al sistema Préstamos de Una. Para compra de materiales para la construcción en tasas fijas en pesos. Podés acceder en 3 simples pasos. Elegí los materiales, firmá la documentación, listo. Ya podés comenzar a renovar tu casa. Consultanos, solicita tu préstamo en Corralón Mabruque. Números de teléfono 3468-490-364 o WhatsApp 641675. Muy bien. Muy buena oportunidad, ¿eh? Si tiene que hacer algún arreglo, alguna refacción o alguna ampliación. Esto es ampliación. A través de Bancor, ¿no? Pero sí. Vas directamente a Corralón Mabruque. Se lo gestionan ahí. Y lo gestionas ahí. Con 3 simples pasos. De una. Elegí los materiales, firmá la documentación y listo. Ya podés comenzar a renovar tu vivienda. Sí, señor. Carlos Mabruque, materiales de construcción. El frío lo combatimos con de la mano de Pitucas. Pitucas, camperas, es decir, pitucas.
según una gran variedad en todos los talles. Y el frío llegó, Pedro. Tanto recuerda que decíamos que estas camperas, hace rato que llegó y se mantiene. Con piel, reversibles, chalecos, ecocuero y mucho más. Los precios son excelentes. Vení, medite, consultá sin compromiso en Pitucas. Fortín hasta unas 212 en Alejo Ledesma. Life is life, Santino. Life is life. La Masseroni. Estudio jurídico y servicios inmobiliarios Masseroni te comenta que tiene las siguientes propiedades para la venta. Una casa ubicada en calle Hipólito Yrigoyen, en nuestro pueblo de Alejo Ledesma. La misma cuenta con dos dormitorios, cocina, comedor, living, baño, lavadero y dependencias. La propiedad cuenta además con galpón y un extenso patio. Departamento en pleno centro de la ciudad de Río Cuarto. Vendemos también, que cuenta con una habitación, un baño, cocina, comedor y un balcón con vista a la ciudad. Excelente oportunidad para hacer una gran inversión. Consultas al número 3468-533358 o en nuestras oficinas, calle Tucumán 529 de Alejo Ledesma. ¿Cómo andamos, Omar, con el azúcar? Sí, hoy estuve ahí con Omar. ¿Compró un pack? No, porque hablamos de otro tema. Ah, pero no era cuestión de hablar de... ¿Cuestión de comprar? No, sí, bueno, pero nada, nada. Nada, está bien. Pack por 10 kilos, 6.299 pesos en Super Topo Santa Fe 554, teléfono 508842. Oferta de azúcar espectacular en el Super Topo, que mañana a la mañana va a estar abierto, ¿eh? Ah, muy bien. Mañana, julio, claro, mañana es feriado. Es, mañana es 9 de julio. ¿Cómo trabajo, Mar, eh? Pero el que más trabaja es José, sí, me parece. Sí. Y bueno, la esposa de Omar también estaba hoy. Que no recuerdo su nombre. Sí. El suyo no, el de la esposa de Omar. Bueno. Que es muy gentil siempre también. Pero Omar, no, saludo grande Omar, se va a enojar, si no. Bueno. Ahí vamos, estamos. A algún mensajito más y vamos a la pausa. Vamos. A ver, ¿cómo sale Argentina mañana con Canadá y cuántas lijas hay? ¿No? Exactamente. ¿Está bien? ¿Cuántas lijas hay ahí, en ese, aquí? Ahora lo vamos a poner después, medias desparramadas. Hay un montonazo. Son finitas, ¿eh? Son como un papel de lija. Papel de lija. Bueno. Buenas noches, hay 55 lijas, dice Aylan Gómez. Aylin. 54, Luis Gómez. Luis. Luis. 43, Erika Guiñazú. Somos de Arias, gana Argentina 2-1. Ay, ¿todos dicen que gana 2-1? Bueno, anote a uno de los de todos. Bueno, el primero, Aylin. Aylin. Anotamos a Aylin. Aylin Gómez. Pupi, está Pupi, Tiki, dije yo. Es no, el otro cantante. ¿Cómo voy a decir Tiki? Usted hable de cuarteto, Pupi. Pregúntele a Cristina. Claro, sí, tiene razón. Pero yo sabía que Cristina me iba a corregir. La Cristina sabe bueno mucho. Vamos a ir a la pausa con otro de Eduardo Falú, Luis. Eduardo Falú, muy bien. Vamos. Trago de sombra se llama. Es en honor al día del guitarrista argentino. Que fue ayer, ¿no? Ayer, el día de ayer. Vamos.